Y en primer lugar, pues agradecer como siempre a los medios de comunicación su presencia en esta convocatoria de la Delegación de Deporte. Hoy estoy con el presidente del Club de Atletismo Ciudad de Arcos, con Javier, al cual les quiero agradecer pues una vez más la implicación que tienen con el mundo del deporte aquí en Arcos de la Frontera, ¿no? Y teníamos un compromiso, sobre todo del Club de Atletismo Ciudad de Arcos, de presentar trimestralmente pues las distintas actividades que presenta, ¿no? En el caso pues de la ruta de senderismo, que tanto éxito están teniendo el club, ¿no? Entonces, nos gustaría pues presentar las distintas rutas que vamos a organizar desde tanto el Club de Atletismo Ciudad de Arcos como de la Delegación de Deporte en este primer trimestre del 2024. Pero en primer lugar también me gustaría agradecer a la empresa que colabora con estas actividades, con el Centro de Entrenamiento Sano de Arcos de la Frontera, agradecerle porque, como siempre hemos dicho, que es fundamental pues el apoyo de las distintas empresas para poder llevar a cabo pues los distintos eventos o actividades que organizan los distintos clubes de Arcos de la Frontera, ¿no? Para mí hay que destacar que el senderismo, que es una actividad que está teniendo muchísimo, muchísimo éxito en Arcos de la Frontera. Ahora ya Javier nos explicará un poco cómo está evolucionando a nivel de club, pero sí que es verdad que es una actividad deportiva que es muy beneficiosa a nivel de salud, ¿no? Tiene muy poco impacto a nivel articular y eso pues al final hace que sea poco lesivo y se beneficie pues las personas pues de esta actividad deportiva, ¿no? Así que simplemente volver a agradecer al Club de Atletismo Ciudad de Arcos ese compromiso, y aquí está la muestra que se va a hacer en este primer trimestre 5 rutas de senderismo, que en esta ocasión son fuera de Arcos. Hay que recordar que cuando se comenzó con esta ruta de senderismo allá por agosto del 2023, se empezó con los senderos de Arcos de la Frontera, así que ahora ya van a empezar a hacer ruta fuera de arco y ya pues están teniendo pues ese éxito que han tenido las otras a nivel de inscripciones, ¿no? Así que le cedo la palabra a Javier para que nos explique sobre todo la primera ruta que se va a poner en marcha y que hable un poquito sobre todo de la evolución que está teniendo a nivel de impacto de nuevas socios para el Club de Atletismo Ciudad de Arcos. Bueno, pues buenos días. Antes que nada, pues agradecer también la ayuda que nos da el Ayuntamiento con la organización, la coorganización de todos estos eventos. Sin su ayuda sería imposible realizar todas estas propuestas que estamos haciendo, y la colaboración del Centro de Entrenamiento Sano Arcos, que también tiene mucho que ver para que todo esto salga adelante. Efectivamente, tal y como dijo Oli antes, hemos comenzado en el mes de agosto a hacer rutas de senderismo en la nueva sección que habíamos abierto en el Club Atletismo por el término municipal de Arcos. Hicimos 5 y hemos tenido pues una muy buena aceptación de la ciudadanía. Eso se ve en respuesta en los nuevos socios que estamos haciendo en el club, en esta sección que ya llevamos más de 35 y que nos supone para nosotros pues un reto, porque ahora tenemos que volver a intentar engancharlos para que vengan a hacer estas rutas, ¿no? Por eso vamos a presentar el primer trimestre del año 2024, en donde a partir ya de este mes de enero pues vamos a comenzar a hacer 2 rutas al mes. En una semana sí y otra no, siempre en domingo. Y en el mes de enero vamos a hacer 2 rutas, la primera el día 14 a Zahara de la Sierra, la segunda el día 28, que vamos a ir a Bolonia para ir por la playa Bolonia y Punta Caramiñal. Luego en el mes de febrero iremos al Simancón en Grazalema. A final de febrero, el día 25, estaremos en el Parque de la Gaida, en Los Toruños, en Valdelagrana, en el puerto de Santa María, y después en el mes de marzo solo vamos a hacer una, que iremos a Barbate, al Pinar de la Breña, ya que en el mes de marzo tenemos la carrera de la mujer y tenemos que tener todo el esfuerzo para que esta carrera salga bien y salga adelante.
Nada, decir que seguimos como siempre. Nosotros lo que más nos importa, aparte de hacer el deporte, de visitar paisajes y parajes naturales muy bonitos que tenemos aquí en la Sierra de Cádiz, lo que requerimos a todos los participantes es empatía y buen humor, que lo que el negativo lo dejamos fuera, que tenemos que una buena convivencia entre todos y que pasemos un buen rato haciendo deporte. El deporte, como dijo Oli, el senderismo es sin impacto prácticamente. Las rutas tienen su conque, porque la de Zahara de la Sierra es de nivel moderado. Tenemos, vamos a hacer el arroyo de el sendero de Arroyo Molino, pero en la finalización subiremos hasta la ciudad medieval, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay un desnivel positivo de casi 500 metros, que es verdad que requiere el que la gente haga un pequeño esfuerzo para poder ver, pues en este caso, esa ciudad tan bonita que hay aquí al lado nuestra, vecina nuestra, ¿no? Bueno, en principio nada más, deciros que estamos muy contentos de poder ofrecer estas actividades, que continuaremos durante todo el año, excepto los meses de julio y agosto, que posiblemente plantearemos alguna ruta acuática, dado que hace bastante calor en esas fechas. Y nada, que espero que los ciudadanos lo acojan, que sea de bienvenida para ellos, y que aquí estamos para poder darle un nuevo reto a todo aquel que quiera acercarse con nosotros. Las inscripciones se están haciendo a través de la página web nuestra del Facebook y del Instagram, en donde hemos subido un formulario. Actualmente en la de Zahara de la Sierra pues tenemos más de 90 inscripciones ya, y nada, el lunes sacaremos ya la de la playa de Bolonia. El lunes también con un formulario, Instagram, Facebook del Club Atletismo Ciudad de Arcos y el de Senderismo Ciudad de Arcos. A mí me gustaría ya aprovechar, ya que están los medios de comunicación, volver a recordar esa media maratón, esa segunda media maratón de Arco de la Frontera que se va a celebrar en Gédula, ¿no? Que es el próximo 21 de enero, ¿no? Aprovechar otra vez de invitar a todos aquellos que todavía no se hayan inscrito. Las inscripciones van a buen ritmo, aún quedan inscripciones disponibles, pero eso, recordar de que tenemos esa nueva carrera que la hemos vuelto a implantar en Arco, que es la segunda media maratón de Arco, ¿no? Que se celebra el 21 de enero en Gébara. Nada más y muchas gracias.